No le vamos a seguir. Entonces, lo que estaba explicando es que si uno hiciese esto, eh, como las cosas no ocurren realmente al mismo tiempo, uno eh, guardaría el valor de, de la matriz en XI en la posición IX. Entonces, eh, ahí se sobreescribiría el valor que estaba originalmente en la posición IX. Y después cuando haya un bloque más adelante que intente buscar el valor en la posición IX para escribirlo en la posición xi, entonces eh, se va a encontrar con que este valor que está buscando en IX, bueno, en realidad el set no se va a dar cuenta, como simplemente va a ser la operación, pero el valor en IX es el que estaba originalmente en xi. Entonces el thread cuando venga a leer este valor, se va a encontrar con un valor que no es el que estaba como originalmente buscando. Y después la matriz, eh, la transposición va a ser como incorrecta. Eh, la forma de arreglar esto eh, sería, o sea, una forma eh, podría ser eh, reduciendo la cantidad de bloques uno quizás podría pensar en que cada, por ejemplo, thread, eh, se, en, en, o sea, uno podría eh, disminuir la cantidad de bloques como a la mitad. Entonces, cada bloque de thread se encarga de intercambiar como dos bloques de la matriz. Entonces, eh, si se tuviesen como de esa forma... Sería como el típico intercambio de variables, que uno tiene que intercambiar eh, IX con XI. Entonces, hay uno, eh, bueno, haría lo típico, eh, guarda el valor en una variable temporal, escribe la variable, o sea, sobreescribe la variable que guardó en la temporal, y después usa la variable del temporal para escribir el valor del otro. Y es en ese caso eh, realmente donde tiene más sentido el uso de shared memory uno eh, el uso de la variable temporal eh, llama como de una forma bastante clara la variable temporal puede estar en shared memory y otro es se está creando bueno es principalmente eso que se está aprovechando eh, como esa variable extra y además es que la shared memory eh, sirve como para um, eh, reducir un poco el impacto de escrituras y lecturas. Eh, y ahí, en, bueno, este caso no es como tan extremo porque uno lee una sola vez, sí, como la forma en que lo estamos haciendo acá, eh, que es con in y out, uno lee una sola vez en in y escribe una sola vez en out por cada thread. De la otra forma, uno lee una vez de in, o sea, lee una vez de un bloque de la matriz, lo escribe a la variable temporal, después eh, lee del otro bloque, lo escribe en el primer bloque y después tiene que escribir la variable temporal en el segundo bloque. Entonces ahí se producen varias escrituras y lecturas. Y ahí es cuando realmente eh, uno a uno le gustaría aprovechar esa variable, esa shared memory, que la shared memory eh, se encuentra como en el caché L1, que es el caché más cercano a los núcleos de la GPU y por lo tanto es más rápido. Entonces, la idea es reducir la cantidad de accesos a la memoria global donde están guardados los datos, que es más lenta. E intentar acceder como lo más posible al L 1 que es la de Memory. En este caso, estamos haciendo como, lo estamos haciendo como de una forma más simple. Eh, primero, no es in place. Y segundo, no, no se producen tantos como escrituras y lecturas. Pero eso igual es como interesante lo que vamos a ver ahora, que si hacemos como. Eh, transpose 2, usando como la shared Memory entre medio de esto, igual se produce como cierta mejora en el tiempo. Entonces, eh, la forma de usar shared memory es bueno es declarar eh, una variable que use el, la keyword shared para indicar que es memoria compartida y después se declara de la forma normal de ese eh, o C más el tipo, el nombre de la variable y en este caso eh, tenemos una matriz de BS por BS, donde BS es el tamaño del bloque. Entonces, tenemos como una matriz que tiene el mismo tamaño que cada bloque de stream Y la idea es eh, leer como un, desde IN, leer un bloque completo, guardar la temp variable temporal y después ese bloque completo leerlo out y es, esto es realmente muy parecido a lo primero porque después eh, es cada bloque eh, hay un thread que ejecuta como que se encarga de un elemento en particular entonces ahora vamos a bueno ahora eh, vamos a, ces, a necesitar los eh, como x y e, eh, locales por bloque para poder acceder a la variable temporal y eh, esto mismo de antes eh, para el como ID global del SREN para acceder a las matrices. Entonces, ahora la idea es que tenemos en la variable temporal, vamos a guardar en IX el valor de IN en I por N más X. Aquí es necesario eh, sincronizar los threads. Y esto es para que, eh, asegurarse de que todos los threads dentro del bloque hayan terminado de escribir su valor en la variable temporal. Eh, entonces, después eh, podemos escribir en la, variable, en la matriz out. Eh, con los índices intercambiados en, en comparación a IN, entonces tendríamos X por N eh, más I es igual a TEM en IX. Y esto sería como todo el, el kernel 2. Eh, la única diferencia con respecto al primero. Si nos damos cuenta aquí como out en x por n más y, como que de cierta forma es igual a in y por n más x. Entonces, eh, si uno lo piensa bien, este kernel como que debería tardar más porque está haciendo como más trabajo. Eh, o sea, si vemos aquí, esta es simplemente una línea que es una asignación y listo. Es leer memoria y escribir en memoria. Y bueno, además está el cálculo de los índices, que en realidad es como poco, pero igual es como el doble en este caso. Y además está la creación de la memoria compartida, que como es estática, igual es bastante rápido. Eh, bueno, comentar que también existe como una especie de memoria compartida no estática, eh, o sea, que puede ser dinámica. Eh, no sé si lo vieron con el profe, eh, se, eh, se usa la palabra, la keyword extern, pero eso tiene como una forma distinta de usarse porque esa cantidad de memoria se tiene que declarar eh, cuando uno llama a la alterna. Uno puede escribir acá y es, es, en, la, en, en como un entero con la cantidad de bytes que tiene esa memoria y bueno acá también se declara de otra forma eh, y si bien es dinámica igual tiene como otras limitaciones que uno no, porque uno no la puede definir el tamaño desde dentro del kernel eh, y bueno volviendo al tema de este eh, te, aquí te, estamos como también leyendo en nin también escribiendo en out, pero además estamos agre agregando una escritura en la variable temporal y una lectura de la variable temporal. Además del costo de sincronizar los threads, que uno muchas veces lo, pod lo podría como ignorarlo o un a uno le podría dar la sensación de que puede ignorarse. Pero el hecho de forzar que todos los eh, threads se coordinen Igual eh, conlleva un tiempo, y que es el tiempo como de esperar que el más lento termine. Que normalmente, como que uno siempre tiene que esperar que el más lento termine. Pero cuando uno lo explica de esta manera, puede haber como que hay más tiempo muerto por cada thread. Entonces, eh, y si bien hay operaciones que quizás un thread podría seguir simplemente avanzando sin esperar al otro y que al final todo demore como un poco menos, aquí es como necesario esperar. Entonces cada thread tiene que esperar un poco y esto muchas veces como podría eh, causar en un mayor tiempo, además de que la GPU tiene como un mecanismo para encargarse de coordinar, de la coordinación y ese mecanismo igual como conlleva cierto tiempo eh, obligar que las cosas se sincronicen siempre eh, conlleva más tiempo que simplemente dejar que se ejecuten como de forma natural pero a cambio en este caso uno apruebe como, bueno, esto es necesario en la sincronización para que la escritura y lectura ocurra de forma correcta porque uno no quiere que algunos threads empiecen a escribir como a leer del temp antes de que todos los threads hayan terminado de escribir en temp. Podría que un thread intentara acceder a una posición de temp donde otros threads todavía no hayan terminado de escribir y creo que simplemente tendría un cero. Entonces como que uno agregaría valores cero a la matriz en lugares que no corresponden. Por eso es, es necesario es un poco más lento, pero eh, uno está aprovechando como la rapidez de la memoria compartida. Entonces, eh, dependiendo del caso, eh, el, si es que uno como aprovecha esto bien, al final eh, va a ser más rápido. Aquí voy a agregar eh, los modos. If M es igual a 1. Y si no... No. Ay, acá me confundí eh, En la variable temporal eh, Tenemos que usar los, como Las coordenadas De los tres eh, lo locales Porque esto es como un, Una matriz Que va de en este caso con BS16, de 0 a 16 en X y después también 16 eh, filas. Entonces tenemos que acceder con esos valores, que son los eh, seres locales, que también van de 0 a 16 cada uno. Entonces vamos a... Bueno, primero probar con 16. El 1 eh, sigue funcionando igual. El 2, esto es más que nada para comprobar que nos entrega el mismo resultado. Y ahora ya vamos a probar con valores más grandes. 1024, por ejemplo. El 1 eh, demora 0.02. En el 2 ocurrió un error. Sí, ahora está demorando. Y aquí vemos que está demorando como un poco más que, el, que la primera versión. Y bueno, aquí dos cosas. Uno, eh, cuando el tiempo es como menor a 0.5, eh, no es tan confiable como los valores que da. Eh. O sea, se supone que no es tan confiable. En general, igual, eh, he notado que suele ser como bastante consistente, incluso en valores tan pequeños pero eh, la documentación de CUDA como que no asegura una precisión tan alta. Entonces, cuando uno quiere comparar tiempos como lo ideal es que esté como por sobre un milisegundo. Eh, así que vamos a como ir aumentando el tamaño. Eh, si multiplicamos esto por 8, quedan aproximadamente 10.000. Y aquí, eh, bueno, aquí se nota como ya una mejora de medio milisegundo casi. Eh, no, hay otra cosa que no expliqué. Eh, estoy usando solo potencias de 2. Eh, bueno, aquí uno eh, normalmente... Eh, bueno, en la primera es bastante fácil que uno puede agregar si el X o el Y es mayor al N. Entonces como que uno simplemente puede retornar. Eh, de esto lo voy a agregar. Entonces esto permite como usar eh, valores que no sean un múltiplo del tamaño de, de bloque y los que son como extra. Eh, el thread no hace nada y no genera un segmentation fault al intentar leer como de una parte de memoria que no está asignada. Aquí eh, se vuelve un poco más complejo porque uno tiene que asegurarse de que si es que uno como que elimina un thread ese thread como que después no sea necesario para la contraparte en este caso que es mat son matrices cuadradas eh, realmente no es como un problema pero si uno estuviese trabajando con matrices rectangulares por ejemplo eh, bueno ahí ya sí es, se vuelve como podría volver un poco más complicado en el caso que vieron con el profe también de la multiplicación de matrices eh, no sé hasta cuánto llegaron, pero igual no creo que hayan puesto como mucho trabajo en, en, la, como en el filtro de los índices para que funcione con matrices de cualquier tamaño, aparte de en potencias de 2. Entonces, bueno, eh, aquí también vamos a probar con... 1024 por 16. Eh, en la primera versión demora 8 milisegundos, en la segunda mejora 7. Entonces aquí estamos viendo que el uso de shared memory es como efectivamente más rápido que el uso de no shared memory, incluso en un ejemplo que uno podría pensar que no debería ser más rápido, porque uno como que está realizando más trabajo. Y justo en un caso donde realmente no se necesita tanto la shared memory, porque uno en realidad no está evitando hacer lecturas o escrituras sobre eh, la memoria global. La cantidad de lecturas y escrituras en memoria global es la misma en ambos casos. Y la idea de usar shared memory. Es reducir la cantidad de escrituras y lecturas en memoria global. Eh, pero igual eh, estamos viendo que tiene ciertos eh, beneficios. Eh, aquí lo que está pasando probablemente es que en la GPU, la forma en que lee y escribe datos, o sea, en que hace operaciones eh, de escritura y lectura, es como bastante compleja porque tiene que permitir como que se realicen varias de esas lecturas al mismo tiempo y creo que hemos hablado en otras ocasiones sobre la cuál es el memory o memoria también memoria alineada y que la memoria tiene que estar como alineada o tiene que estar dispuesta de la forma perfecta para que uno pueda aprovechar como que la lectura sea una sola operación de varios elementos al mismo tiempo entonces, el uso de Children's Memory, de cierta forma, como que ayuda a que se alineen, como que la operación de escritura y lectura se realice como de una mejor forma. Eh, y bueno, el, cuando uno realmente le quisiera usar como la Children's Memory, es como una especie de caché, eh, que esto es cuando uno eh, tiene que leer como muchas veces datos de la memoria global. Y uno se da cuenta que hay ciertos datos que uno está leyendo o escribiendo muchas veces y a uno le gustaría es, como ahorrarse el, el, como el trayecto o el viaje de tener que ir a buscar ese dato a la memoria global. Entonces uno, en vez de irlo a, a buscar a la memoria global, lo guarda en un caché, en este caso la de Memory, y trabaja sobre ese caché. Y cuando uno termina de trabajar... Eh, los datos que están en caché los envía a memoria global y ya no se preocupa más de eso. Entonces, algo que podrían ser múltiples eh, operaciones de escritura-lectura sobre memoria global, uno lo, las reduce a solo dos y a cambio realiza varias eh, operaciones sobre el, el caché, que es mucho más rápido. Eh, otra cosa también como importante, eh, que eh, de cierta forma como invalida un poco lo que acaba de decir, es que las GPUs como que cada vez están avanzando más, eh, están siendo más rápidos, algunas cosas como que son más, a, progresan más que otras, y la diferencia entre las lecturas en memoria global como que cada vez eh, son más rápidas, entonces si uno eh, usa como las últimas generaciones de tarjetas gráficas, de los últimos años hay varios casos en que eh, no se nota tanto el beneficio del, la, de la Shared Memory entonces esto igual es algo que uno debería ver como caso a caso eh, siempre como que no hay realmente una razón para no programar eh, la forma sin Shared Memory uno es más fácil y dos es como un paso intermedio para la otra, cuando uno como que tiene un problema que quiere resolver y quizás todavía como que no está como 100% seguro de la solución eh, como que es mucho más fácil eh, programarlo sin Shared Memory eh, y también a uno le ayuda como a entender más el problema y más la solución, entonces si uno hace como este paso intermedio después también es más fácil eh, programarlo con Shared Memory y la idea es que después uno compare eh, qué tanto afecta el tiempo. O quizás uno se da cuenta que sin Chaires Memory es lo suficientemente rápido y no necesita como perder tiempo pensando en cómo programarlo con Chaires Memory. Igual es como súper importante, si es que programan en GPU, que sepan cómo utilizar las Chaires Memory. Porque es como una forma que es, se usa mucho para acelerar eh, ciertas operaciones. Y bueno, también otro tema eh, que es eh, eh, muy cercano a lo de la memoria alineada. Por lo general, uno va a tener como memoria alineada en GPU, eh, si es que uno eh, como que declara la memoria desde la CPU. Eh, la, la GPU como que normalmente va a intentar tener memoria alineada. Entonces, eh, si es que uno simplemente hace lecturas, normalmente va a trabajar con memoria alineada. Pero si uno por alguna razón no tiene memoria alineada, eh, las lecturas en memoria global se van a hacer como mucho más lentas. Entonces aquí nuevamente la China Memory, que, es, que siendo usada como caché, ya no solo reduce como el... el trayecto de tener que ir a memoria a buscar a memoria global sino también evita que uno lea como memoria no alineada porque dentro de las silent memory eh, va a estar alineada eh, bueno igual como por esto es que se, se usan como tamaños iguales al tamaño de bloque que en parte es como para asegurar también que está alineada y la GPU igual va a ayudar bastante con que de forma automática casi eh, queda alineada eh, eso sería la ayudantía de hoy. Eh, hay alguna pregunta? Vale, entonces si no hay preguntas, eh, vamos a dejar hasta acá la ayudantía. Eh, Chao, eh, bueno, ya está ya el último año en la yontía, así que, bueno, ojalá que les vaya bien en las pruebas y exámenes que les quedan, y que después tengan unas buenas vacaciones. Chao, muchas gracias.